Todos tenemos un sueño. Y existe un lugar donde ese sueño se puede construir. Materiales, texturas, colores. Las Condes Design. En el alma de tu proyecto. En el centro de tu casa. Hola, soy José Vivanco y quiero invitarte a los talleres, cursos y clases magistrales que hemos desarrollado en conjunto con la Academia del Mall Las Condes Design LCD Academy. Hablaremos de interiorismo para principiantes y profesionales. Abordaremos diversos contenidos. Tendencias, materiales, optimización espacial. Decoración, ilustración, iluminación, color y más. En formato mixto, online, presencial en la Sala Brick y Plaza Central de Las Condes Design. Queremos ser parte de tu proyecto. Te esperamos. Muy buenas tardes, estamos en una nueva masterclass diseñada especialmente por el Diplomado de Arquitecturas e Instalaciones Temporales de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Hoy día nuestro invitado es Bernardo Valdés, Bernardo que es profesor del Diplomado, y conversaremos con él de política. Muy buenas tardes, Bernardo. ¿Cómo estás, Gabriela? Nada, pues, bien, muy agradecido. Todo bien, muy agradecido. Quería agradecer primero a las Condes Design, a la Facultad de la Universidad de Chile y al Diplomado por persistir en este trabajo con la arquitectura efímera. Así estamos, en eso estamos persistiendo. Quiero presentar a Bernardo. Bernardo es arquitecto y magíster en arquitectura de la Universidad Católica. Destaca por proyectos que cruzan innovación, cultura y ciudad, resaltando dentro de su trayectoria el diseño y curatoría del pabellón de Chile para la Bienal de Arquitectura de Venecia del 2012, la fundación del Centro Cultural de Innovación y Participación Ciudadana, 1000 metros cuadrados, en 2013, y el proyecto de espacios revelados de intervenciones en el barrio Yungay, en Santiago. Actualmente es director ejecutivo de la productora Residente, que se enfoca en asuntos de arquitectura, cultura y ciudad. Hoy día Bernardo nos viene a hablar de identidad y representación en el diseño de exposiciones, pero el título original era montajes políticos, pero ahí tuvimos problemas semánticos para poner ese título. Así que sin más, dejo a Bernardo para que nos exponga y podamos generar también una discusión, un debate, una conversación con la gente que se encuentra en línea participando con nosotros. Muchas gracias, Gabriela. En base un poco a lo que hemos venido trabajando en el Diplomado y también a lo que puede querer o necesitar una persona que participa de una academia como esta, es entender cómo los distintos enfoques que una exposición o cómo una exposición puede comunicar o cómo puede permitir a personas reconocerse en la exposición y por ende entender lo que está tratando de mostrar la exposición. Y lo voy a hacer a partir de una breve exposición de mi trabajo desde el año 2006 aproximadamente, para terminar en tres exposiciones principales que pueden responder al tema de la identidad y la representación y con el contexto político. Comparto la pantalla. Compartamos pantalla. Parece que estamos con problemas técnicos, Bernardo, para compartir la pantalla. En que se pierde un poco la señal. Ahí estamos viendo que está lento, pero va. Yo creo que me tengo que cambiar de lugar, parece. Ya. ¿Ahí se ve bien? Ahí se ve la pantalla, ahí se ve perfecto.
Y a partir con un poco de esta imagen, esta es una imagen que quiero traer cinco imágenes que de alguna manera dan inicio a mi proceso de proyectos en torno a estos temas y tiene que ver con una tesis de magíster que trabajé que tenía que ver con arquitectura y política. Y esta imagen me pareció muy sugerente en cuanto de que representa una ceremonia japonesa en los cuales una vez al año los pobladores hombres de ese pueblo luchan por un testimonio que es lanzado desde lo alto del templo, es una festividad en torno a la luna, pero me preguntaba con respecto a cuál es el espacio que hay aquí, cuál es la organización que permite que esto pase en el fondo y que esto sea tan importante para estas personas. Otra imagen que también tenía que ver con ese momento era con que el tema que yo venía trabajando desde la universidad que tenía que ver cómo vincular arquitectura y política. Entonces, partí viendo los edificios, qué edificios me inspiraban política o qué podía entender de que había símbolos asociados al edificio o bien que tenían una historia política, podríamos decir. Entonces partí estudiando el que se llamaba en ese momento Diego Portales, que hoy día es el lugar que ocupa el GAM. Esta es una imagen de antes de del incendio y de la remodelación del GAM, tanto de la placa como la torre. Otra imagen que es una imagen asociada a un lugar en Londres que se llama el Speaker's Corner, o sea, la esquina donde para hablar en el fondo, y es cómo se permite un diálogo, una conversación que tiene que ver con política, similar a lo que pudo haber pasado en los templos griegos, en los cuales la gente se ponía de acuerdo en base a estar presente, en base a poder escucharse o en base a poder verse. Y eso también me llamaba la atención, y cuál es totalmente la arquitectura que hay aquí. ¿Por qué hay unos en primera fila que están sentados, unos que están de pie escuchando, y hasta dónde se escucha, hasta dónde se ve? ¿Y cómo la persona ocupa la silla para poder levantarse? Por otro lado, Archigram, que es un referente de la arquitectura de los años 70, 80, en los cuales inventaban la ciudad instantánea, entonces planteaban cómo los cambios que debían hacerse en el desarrollo de Inglaterra en ese momento, que es donde ellos actuaban, o globales, podían incorporarse por medio de hacer un festival en este caso, que es lo que le llaman ellos la ciudad instantánea, el Instant City, en los cuales viene este Zeppelin, despliega una programación y por otro lado activa una ciudad y después deja ciertos conocimientos en la ciudad. Y esto me pareció muy interesante en cuanto a la efectividad de que tiene el tiempo en influir en el fondo, en influir en su entorno. Y por último, otra referencia arquitectónica en este caso, que es de John Hedjuk, que es un arquitecto norteamericano que inventó el concepto de las mascaradas o del baile de máscara, le llamaba él, que es una metáfora de que las personas participan entre ellas por medio de elementos construidos. Y esta imagen muestra los edificios de cada una de las personas para participar en este caso en un baile en un lugar de Berlín. Entonces, cada participante de este lugar tenía su edificio. En este caso yo me enfoqué en el edificio de la Corte de Justicia, que se puede ver ahí, no sé si se puede ver ahí el número 56 arriba de la derecha. No tengo un puntero, ¿no? No, ya. Pero es otra imagen que quiero como llevar a colación en el resto de la presentación. De ahí empezar a partir de ciertos proyectos que me tocaron. Mi tesis de magíster se llamó así, La Corte del Juez Itinerante, y tenía que ver cómo se mantenía la concepción de justicia en cualquier lugar, en el fondo. Entonces, cómo por medio de la utilización de, en ese momento, muy en boga y visible, una mediagua en este caso, que podía estar en cualquier lugar y a partir de sus componentes poder construir, en este caso, una sede para la justicia. Coincidió en ese momento que se estaba implementando la Corte de Justicia Oral, o el juicio oral, por lo que
por lo que el, necesitaban llegar con la justicia a todos lados, y en este caso el juez itinerante era una figura que estaba en la ley y que permitía como hablar del valor de la itinerancia y dónde está esa arquitectura mínima que permite eso, entendiendo de que aquí hay algo que representar, un poder en este caso, para poder llegar a, en este caso a la justicia y a la verdad. Esto era una mediagua rediseñada en una cancha con una performance para poder acceder, o sea, el diseño no solamente del artefacto arquitectónico, sino también de la performance para que esto funcione. Y esto es un poco esa imagen de tesis, pero que dio como punto de partida un trabajo que he tratado de ser consistente a lo largo de los años. Otro proyecto que me marcó un poco en este caso fue un proyecto de la Bienal de Arquitectura, el montaje del año 2006, en este caso en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, en los cuales planteábamos sobre la relevancia de las Bienales de Arquitectura. Este edificio se estaba inaugurando en ese momento, y lo que planteamos era un problema también espacial, en términos de cuál es el objeto más grande que podríamos poner en esta, esto fue una imposición, autoimposición, como por parte del diseño, esto lo hicimos junto a Víctor Odó y Jorge Cristi, y por otro lado el espacio de esta plaza, que es un espacio de, que la gran virtud que tiene es la posibilidad de urbanizarlo propiamente tal. Entonces lo que hicimos es desplegar parte del programa en el hall del edificio, y por otro lado construir un elemento, en este caso un objeto, una nube, pero que tuviera la posibilidad de incorporar otros actores que normalmente no participan de algo como una Bienal de Arquitectura. Entonces le hicimos la pregunta a 8.000 niños de distintos lados, ¿cuál es el sueño de su ciudad? La hipótesis era que al menos un porcentaje de estos niños iban a venir a visitar la Bienal de Arquitectura y podían entender y vincularse con los proyectos de las universidades que estaban abajo, o la cafetería que estaba un poco más allá. Esta es un poco la imagen de la nube, que es una nube al mismo tiempo como que está sobre las cabezas de los arquitectos en el fondo, y por otro lado, en este lugar que es una especie de incubadora que está bajo la moneda. Y luego de eso, por coincidencia aquí, nos tocó ganar un concurso para el año 2012 para la Bienal, para la representación de Chile en la Bienal de Venecia del año 2012. Fue la primera vez que se hizo un concurso y postulamos con Pilar Pinchart un proyecto de curatoría y diseño del pabellón de Chile. Aquí, claro, la representación de nuevo, o sea, estuvo la representación del juez, acá la representación de un país y de un momento. Entonces, ¿qué es lo con cómo representamos, con qué representamos? Eran las preguntas. El proyecto se llamó Cancha, Paisajes del Suelo de Chile, o Chilean Soilscapes, que era una jugada algo irónica o también descarnada de cuál es el espacio del suelo de Chile como base de la arquitectura o del lugar común en el cual vivíamos, en el fondo. Aquí en la portada del catálogo, también con una imagen que nos facilitó el artista Iván Navarro. Y la propuesta de la Bienal de Arquitectura llevó 8 visiones de arquitectos en torno al suelo. El suelo público, el suelo como recurso, los orígenes del suelo de Germán del Sol, con una tradición, con mirar sobre cómo es la cancha o cómo ha venido siendo la cancha antes de Chile. Rodrigo Tisi con la ocupación del suelo, Genaro Cuadros con la especulación del suelo, Super Sudaca, después Suzuka con los límites del suelo, Iván Ivelich con el suelo como continente, con la visión desde la Católica del Paraíso, y antes Elemental con el suelo público y Pedro Alonso con el suelo como recurso. Y aquí el tema era cómo, más que profundizar sobre los contenidos, el tema era cómo impactar por un lado en Venecia y cómo también los elementos que están ahí son simbólicos con respecto a una visión del momento en Chile. O sea, esto era y se compuso en ese sentido de un acceso que se ve a mano izquierda abajo con esta imagen que es como un grano de cristal, y el pabellón que era todos los metros cuadrados cubiertos de sal y con 5 grandes rocas de sal sobre los cuales estaban estas lámparas que eran desplegadas por los contenidos de cada uno de los arquitectos.
Estas son imágenes. El neón. Y cuando uno entraba, entonces te encontrabas con estas 7 lámparas que eran que iluminaban este suelo de sal, que era una imagen que nos interesaba como. En fin, se produjeron una serie como de curiosidades con la sal. Por un lado, que era lo que podíamos trasladar, no podíamos trasladar suelo de sal, sino que necesitamos trasladar un mineral, entonces, suelo de Chile como tierra no podemos trasladar, porque no está certificado, entonces necesitamos, en ese sentido, trasladar un suelo transable, que en este caso la sal cumplía con ese rol. En algún momento pensamos en litio, pero no cuajó en el fondo esa petición. Y el pabellón se construía simplemente de estos cuatro, de este suelo en el fondo, estas grandes rocas de sal, las cuales pudimos conseguir por medio de San Lobos, que era la empresa que en ese momento finalmente nos auspició, y estas 7 lámparas con 7 videos del fotógrafo Cristóbal Palma, que iban dialogando con estas 7 propuestas sobre el suelo. Están frente a los dispositivos de video, cada una de las lámparas, bastante simple. Tal vez los temas más críticos son la relación con el edificio antiguo, en los cuales hay que construir cajas de separación. Y claramente la iluminación. En general se da que todos los pabellones de Chile últimamente han funcionado en este lugar y la luz, claro, pasa a ser un elemento crucial. Había que sacarse los zapatos para entrar al lugar. Después tuvimos que ver que no podíamos hacer eso porque la sal era muy astringente, ¿no se dice? No sé. Y también pasó esta curiosidad que tiene que ver con la representación. De alguna manera, uno está representando un país, entonces, ¿qué es lo que muestra del país? Es bastante crítico. Pensábamos mostrar esta como distintos aspectos del suelo que hoy día ha confirmado que es uno de los temas claves dentro de lo que hoy día está en discusión en el país, en este caso de una manera más arquitectónica o académica, pero efectivamente desde el otro lado el curador de Argentina nos escribe como que efectivamente uno toca finalmente temas de identidad y esos cruces de identidad que uno plantea o que pretende tomar tienen efectos importantes, en este caso nos acusaba de que no que presenta un Chile parcial de centro a norte, que pretende promover espacios de inversión en Santiago y que recurre a la metáfora prehispánica para anclarse en una presunta historia territorial cuya vigencia hoy solo se demuestra, por ejemplo, externo al propio territorio chileno. El uso indebido de ello muestra la ausencia del sentimiento latinoamericano de quienes, los curadores en primer lugar, se han hecho responsables de ese catálogo y pabellón. Esperamos que no sea una expresión de ese vago sentimiento que ejercitan algunos chilenos que estamos ante los ingleses de Sudamérica. En fin, no se abrió esa discusión, Germán del Sol entró en una conversación con Ramón Gutiérrez, nos pidieron desde la comisaría del pabellón que no nos metiéramos en esto, pero interesante en cuanto a cómo finalmente se presenta o importan estos aspectos de identidad y cómo eso finalmente tienen que ver con el diseño, tienen que ver con la selección, en este caso. Un proyecto posterior a esto, que fue inmediatamente posterior, fue el año siguiente, fue el proyecto de esto que se hablaba de 1000 metros cuadrados, que fue volver a la relación entre personas más que el de diseño de objetos o de diseño de exposiciones. Voy a pasarlo rápido, pero fue un centro cultural de innovación y participación ciudadana, fue un experimento de un año, en los cuales partió con un proceso participativo en los cuales se preguntó qué es lo que se quisiera hacer durante 130 días, que después se extendieron, y fue un centro abierto que tenía un pequeño museo del sombrero, porque estaba en la sombrerería Girardi, en Bilbao 511, donde hoy día hay un proyecto inmobiliario, que tenía una radio, que tenía una comunidad que la soportaba, que la financiaba, y que la programaba en el fondo. Todo esto financiado además por otros tipos de actividades, tenía una fachada que fue intervenida, tenía al lado el restaurante que se llamaba La Jardín, tenía un mercado los domingos, o tenía actividades individuales o particulares como estas, que eran como talleres de arquitectura para niños. Todo esto, una de las fuentes de financiamiento, por ejemplo, la radio se financiaba por medio de unos bingos bailables.
Y había también proyectos de exposición más profundos o largos, como este que era el plano de un proyecto que se llamaba La Ocupación y que construía una república en este espacio durante 3 días. Eran 3 días de una nueva república en los cuales cada miembro de 1000 metros cuadrados y de Toma, que era el otro grupo que estuvo participando acá, tenía que seleccionar una persona para que desarrollara una acción, lugar y performance dentro de este lugar. Pero lo voy a dejar ahí en el plano porque para continuar con qué es lo que era 1000 metros cuadrados, que era el foco. Y esto es un poco lo que pasó durante ese año, que fueron finalmente en torno a 150 actividades distintas en este como laboratorio que vuelve a, como la relación de las personas y los cuerpos y la programación, la producción, más que necesariamente en el objeto arquitectónico. Y aquí tomo esta frase de Lefebvre, Henri Lefebvre, que es un filósofo francés del siglo XX, que plantea que él cómo se definiría el arquitecto, y para mí él lo define como un productor del espacio, y eso para mí me ha quedado como latente a lo largo de toda la obra. Y para cerrar, no sé cómo estamos de los tiempos, tal vez he ido muy rápido, dos proyectos que hablan desde otro lado de la identidad. Por un lado, una exposición del Centro Cultural, en el Centro Cultural La Moneda en el año 2020, para la Bauhaus, para la exposición 100 años de influencia de la Bauhaus en Chile, en el fondo que con la curatoría de Hernán Garfias y con el encargo del Ministerio de Cultura del área de diseño y desde el Centro Cultural de La Moneda, me encargan hacer la museografía de esto en conjunto con el equipo del Centro Cultural de La Moneda. Este es un proyecto que ocupa una de las salas del centro. Y ahí entra como de qué es lo que, y esto teníamos 2 meses obviamente para hacerlo, entonces la pregunta ahí era cómo, qué hacer, cómo identificarse con lo que ya se venía haciendo, porque esto venía de un proceso de haber ido a Berlín con una serie de curadores y diseñadores que fueron para allá a mostrar todo lo que se hacía en Chile en la Bauhaus, o que, cuáles habían sido las consecuencias de la Bauhaus en el contexto de los 100 años, cuál había sido la influencia en Chile. Entonces venía con un trabajo importante y se incorporó también a la programación que había en el centro. La exposición venía ya incluso con un logo y desde ahí es donde se generó la propuesta de trabajo. Aquí aprovechando la planta, se agruparon en distintas momentos históricos, cada uno como de los hitos de influencia. Se trató de ilustrar la influencia en el diseño, en particular, más que en la arquitectura, la influencia de cómo llegaron los objetos y los muebles acá, cómo se reproducieron. Posteriormente, ciertas marcas como Herman Miller, que desplegaron unas líneas en base a los conceptos que venían de la Bauhaus. Objetos históricos de colección también que tenía, en particular en Hernán Garfias, que venía, que se expusieron, y su influencia en cada uno de los aspectos. Y esto en el fondo se fue desplegando en torno al recorrido, que es un recorrido circular de izquierda a derecha, en los cuales se van recorriendo cada uno de los volúmenes, y cada uno de los volúmenes, lo vamos a ver después, es una pequeña tarima hecha a partir de pedazos del título de la exposición, que ya venía con un trabajo de interpretación de la Bauhaus. Aquí se puede ver, ahí se ve el título de la exposición, y es en base a esos elementos que se despliega cada una de, a modo como de pequeña, si fuera todo como una ciudad, cada uno de los elementos van desplegando dentro de este sistema de recorridos y espacios públicos. Componentes contemporáneos, de diseñadores contemporáneos, como es este caso, como este otro que es de la fábrica de Herman Miller acá en Chile, o muebles de colección,
Entonces había un primer momento histórico en donde se recogía la historia de la Bauhaus y los muebles como de colección que había acá, luego vitrinas de los objetos que había, y aquí utilizando, y aquí claro, es un trabajo siempre en conjunto con el Centro Cultural de la Moneda y su equipo. En el fondo, el diseño de esto tiene un diseñador que viene del centro, un diseñador gráfico que viene del Centro Cultural de la Moneda, y tiene también la conservadora que trabaja del equipo, o la producción, la productora, que también trabajan ahí. Entonces esto termina siendo un trabajo bastante en conjunto, y en este caso ciertos requerimientos como son la utilización de las vitrinas que ya tiene el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Entonces aquí, claro, el tema de identidad pasa más bien por desplegar una marca que tiene una historia, una marca entendiendo que la Bauhaus uno podría entender de que es un nombre sobre una manera de pensar o diseñar. Entonces, cómo traer eso, cómo utilizar ciertos componentes como los colores que tiene la Bauhaus. Entonces el juego de del título pasa también a dar el color a las plataformas. Y finalmente, el tratar de ser coherente en la totalidad de la exposición, o sea, de ser un parte armónico con el resto de los componentes de esa exposición. Y por último, una exposición que se llama Ancho Mundo, en el mismo lugar el año siguiente, que conlleva otras problemáticas en este caso, que son, esta es una exposición que el encargo vino desde la conmemoración de los 500 años de la Vuelta al Mundo, en los cuales venía desde una mirada, podría desde España, una exposición que quería como reproducirse en distintos lugares de Latinoamérica, y cayó que en Chile le pidieron al Centro Cultural de la Moneda hacerse cargo de esto, y el Centro Cultural de la Moneda responde con una mirada, podríamos decir, postcolonialista, en los cuales dice acá lo que importa es cómo desde acá se vio todo ese impacto y cómo mostrar acá más que mostrar la hazaña desde España, en el fondo. Entonces lo que se hace es una propuesta sobre Magallanes, y se llamó Ancho Mundo la exposición, y que planteaba la idea hacer un recorrido del territorio de Magallanes por medio de una selección de elementos tanto arqueológicos de los pueblos originarios del lugar como de el territorio del lugar y de la ecología del lugar. Esos fueron como los tres componentes. O sea, por un lado, mantener ciertos componentes históricos de lo que sucedió del acercamiento a España, que se puede ver también en este recorrido de izquierda a derecha, en esas primeras mesas. Luego un recorrido como de archipiélago por componentes de los pueblos originarios, y todo esto en torno a este centro que es esta gran elipse, que de alguna manera requería esta diversidad de objetos o diversidad de temas, contar con un elemento en torno al cual se organizara esto. Y ahí es donde aparece también la imagen de la choza, que era uno de los temas de la exposición, pero de construir una alegoría o un elemento simbólico. Uno podría asociarlo a lo de la exposición de la muestra de la Bienal de Arquitectura del año 2006 con la nube, o con el suelo de sal, en el fondo, de construir un elemento que diera una identidad propia de la exposición también, porque en el fondo eso es lo que requiere, o ese es el parte del encargo museográfico. También el trabajo es en conjunto con el mismo equipo del Centro Cultural de la Moneda. Y también es un proceso, esto fue un proceso además curatorial desde el Centro Cultural de la Moneda. Entonces entra en una curatoría que encarga o hace una investigación con un intermediador cultural, con un trabajo curatorial con los pueblos originarios representados por ellos mismos, en el fondo. Entonces se hace un trabajo de selección y también de criterios para ver qué es lo que se muestra y cómo se muestra. Hubo temas asociados a las imágenes, por ejemplo, de los pueblos originarios que tal vez no querían mostrar sus caras porque familiarmente no querían hacerlo, o bien de
de ayudar a seleccionar cuáles elementos podían ser de su interés, y al mismo tiempo mantener la vigencia de estos pueblos por medio de la selección curatorial. Entonces, parte del proceso museográfico fue incorporar elementos originarios o arqueológicos con elementos construidos hoy día. Este primer sector como de archipiélago que llamaba muestra arpones, boleadoras, máscaras o trajes, y después se integra a una muestra de joyería tanto antigua como reciente, y en torno, al mismo tiempo en torno al cono, al doble cono, hecho con cordeles en este caso, que fue hecho, sí, con cordeles, son dos conos, uno con cordeles grises y uno con cordeles naranjos que se entrelazan, y que al mismo tiempo también hablaba de la vinculación entre estos dos mundos, en el fondo, y en este cruce. Entonces hay una primera exposición ahí con cajas lumínicas que están por el frente de ese cono. A mano izquierda, exposiciones del territorio actual con cómo está, con intervenciones de la ENAP o con intervenciones sobre las estancias y la intervención de las ovejas, en el fondo. Al fondo, la bandera Selknam, que es una bandera que se recoge de la isla Dawson, donde había una misión. Entonces, esa bandera es hecha por los Selknam que estaban, encerrados ahí. Todo esto al mismo tiempo cruzándose las temáticas, porque allá abajo, en la base de los conos, hay una pequeña muestra de fungi y de algas del sector que se van entrecruzando. Hay un cruce entre los elementos naturales con la historia, con los pueblos originarios que quieren también mantener su vigencia. Y acompañando también en este proceso la disposición de los canastos como el elemento que da la continuidad cultural entre el pasado y el presente. A mano izquierda se alcanza a ver un poco un video de Francisca Montes, el artista, y en el centro terminan habiendo cuatro testimonios en pantallas verticales, se alcanza a ver una pantalla ahí, con un micrófono puesto desde el techo. Y esta es la última imagen, tengo la impresión. Y la máscara, que es una máscara hecha de corteza, como última imagen. Acá los temas del color fueron hechos de nuevo con un trabajo bien distinto al anterior. La necesidad, si bien en los dos se planteaba como tratar de abrir el espacio y que se pudiera ver todo en simultáneo siempre, al mismo tiempo más que de construir paredes en la exposición, es otra la entrada, es otro el resultado. Son otros los colores, otras las temperaturas, es otra justamente lo que se quiere transmitir. Creo que con esto termino la presentación de proyectos que tenía para mostrarles. Gabriela. Fui muy rápido, parece. Está silenciada, Gabriela. Ahí estamos. Oye, Bernardo, hablemos de política un ratito, entonces. Ya que estamos. Súper interesante, súper variada las cuatro exposiciones que mostraste. Quería empezar por Cancha. Yo me acuerdo que Cancha en su momento, hace 10 años atrás, tuvo mucha cobertura. Era una de las primeras veces que Chile tenía presencia en una muestra en la Bienal de Venecia, así que tuvo mucha cobertura. A la luz de estos 10 años que han transcurrido, ¿de qué tipo de suelo hablaría Cancha hoy día? Yo creo que hablaría de la pregunta, pero además el tema está bastante vigente en las políticas públicas hoy día, con una constitución que habla del derecho a la ciudad y del derecho a la vivienda, que tiene un impacto en la generación de un banco de suelo. Hablaría también del suelo contaminado y
de la necesidad de poder gestionar ese suelo para el cambio climático. En ese momento era Common Place, se llamaba, Common Ground se llamaba en inglés, la Bienal. Entonces nuestro Common Ground efectivamente era una cancha, la cancha tiene unas reglas, yo creo que tal vez se seguiría llamando cancha, pero cambiaran la, es otro juego tal vez. ¿Y tú crees que ese suelo volvería a ser sal? Porque la sal habla también de salario. Que un suelo que era un pago. Mira, la sal también tiene una cosa de retirar de hielo, entonces... Cuando la sal, al derretir el hielo, queríamos derretir una mirada que es contraria a lo que leyó el curador argentino, creo yo, que era lo que mostró en Sevilla, Chile, el iceberg el año 92, que era un hielo eficiente y frío. Entonces la sal de alguna manera ponía una especie de bajada realidad de que la cuestión es cruda y que aquí hay un suelo que se vende y que... como sigue siendo, en fin, que el problema global está en el suelo que se vende inmobiliariamente y que se vende también como producto, finalmente, si el cobre es suelo, finalmente, lo sacan del suelo. Entonces era una mirada como desde esa perspectiva, y también el suelo desigual, como de cómo unos tienen acceso, otros no. El tema mapuche se viene fuerte, como con la nueva constitución, de cómo se va a... ¿Cómo se va a llevar a cabo lo que se plantea? ¿Qué es un territorio? Sí, pues, ¿cómo se va a llevar a cabo eso? ¿Qué es una restitución de tierras hoy día? ¿Cuánto se ha restituido o no se ha restituido hasta ahora? Eso, ¿cómo lo vamos a conllevar en un Estado plurinacional, en el fondo, donde se supone que es un Estado único, indivisible? Esos son los temas de suelo hoy día, creo. Los pinos. Los 4 millones de hectáreas de pino son creo los temas que se vienen. El suelo extractivista. Obviamente no sé por qué uno de los grandes peros, claro, sería también el suelo, a cuidar el suelo también, como desde otra perspectiva, como principalmente cambio climático asociado. Vamos a mostrar una pregunta del público. Gran trabajo, Bernardo, desde lo curatorial. ¿Qué crees tú que le hace falta a las bienales en Chile para poder tener mayor trascendencia e importancia en la ciudad? De la arquitecta Cristina Francino. Es una buena pregunta porque es un tema. Hay permanentemente intentos por darle relevancia a las bienales. Las bienales son un festival, en el sentido también como son un momento de encuentro en los cuales se baja un tema, se hace un estado del arte de lo que hay hoy. Como pedirle más a una bienal... como que tiene que hacerse la Bienal como bien, en el fondo. Yo creo que ya es suficiente como tal. Lo otro es que han habido intentos de globalizarla y hacerlo parte de una mirada internacional, que creo que es un camino a seguir también. Y no solamente, o sea, hoy día, claro, invitar a una persona a dar una charla no es clave, en el fondo. Pero obviamente la articulación con el Estado es importante, como o de los actores relevantes, es importante incorporarlo. Están sucediendo cosas, además hay bienales en otras partes, en Concepción hay otras bienales, entonces son buenos momentos de aglutinar gente, de juntar gente, ideas. No sé si respondo mucho, porque la importancia, claro, es que la ciudad es tan difícil de abordar desde una bienal también. Y son momentos curatoriales también, ¿eh? No, no. Claro. Responden a momentos políticos y momentos curatoriales, ¿no? Así es. Se está pasando una muestra.
Oye, Bernardo, la exposición de las Baujas, yo no tuve la oportunidad de verla, pero me acuerdo de toda la organización que hubo en torno a las Baujas. Sí. Bueno, lo alucinante de la Baujas, que es que fue una escuela fundamentalmente política, estableció Sí. una nueva manera de entender el diseño y la creación artística. Fue Sí. completamente revolucionario para su época y yo creo que de alguna manera lo sigue siendo. Pero hay un punto súper específico en el tema de la Bauhaus, que es la democratización del diseño. ¿Cómo Sí. crees tú que se dio eso en Chile? Si es que se dio. Yo creo que se vio mucho. O sea, hubo manifestaciones. Lo interesante de la exposición es que yo creo que llegó a un momento justo previo que esto explotara, diría yo, que es como lo que sucedió con muchas cosas del año 73, pero hubo escuelas acá que se organizaron en torno al modelo de la Bauhaus, como fue la Universidad de Chile justamente, y también la Católica del Paraíso, con una concepción ultra bauhausiana. Entonces ya de partida formas personas que actúan de esa manera. Y otros proyectos como el proyecto Intel, o la producción de productos populares en base al diseño industrial contemporáneo y de nuevos productos. Y eso también es como consecuencia directa. Ahí Fernando Portal se ponía ahí en esa exposición con ciertos modelos que hicieron para eso, o una línea de muebles para niños, por ejemplo, con Intel creo que se llamaba. Entonces, por un lado eso, de que permite acceso a muchos a bienes de diseño. Eso yo creo que es una consecuencia clave de la Bauhaus. Hay una especie de nostalgia de eso, porque efectivamente fue muy pionero, efectivamente fue aplacado políticamente en su momento, coincidió históricamente que, y más bien como que tuvo sus consecuencias, podríamos decir, en Estados Unidos, como en la democracia no europea. Y yo creo que aquí también se vio como muy, tuvo mucho impacto. Hoy día está el cambio como radicalmente distinto en si es que la democratización fuera una aspiración, ¿eh? Algo a lo cual llegar, el tema que efectivamente Internet y la digitalización es tan grande e impactante como lo que tuvo la Bauhaus en su momento y lo que toca ahora. Entonces estamos en un momento como de redemocratización, si es que, insisto, esa es la medida de desarrollo. Pero sí estamos viendo los impactos, lo vemos todos los días en Facebook, en Twitter, no sé, pues en esta charla o en como estamos en un momento o en ¿cómo se llaman esto otro? En Meta, por los anteojos de Facebook. Bernardo, a mí hay un proyecto particularmente que me llama mucho la atención, que es 1.000 metros cuadrados. Me acuerdo en algún minuto haber estado un domingo entero con mi hijo ahí sentado, con mucha gente dentro del galpón de la sombrerería. Yo creo que fue realmente un golpe cuando se terminó el proyecto, porque había mucha gente que quedó huérfana. ¿Ese no es un proyecto replicable en otros lados? Mira, yo creo que es un proyecto que se ha replicado, no es algo nuevo. Yo creo que 1.000 metros cuadrados son momentums, así que se dan, se cruzan más que astros, personas y lugares. Hay una cosa como que coincidimos un buen grupo. Y desde ahí tuvo consecuencias como, por ejemplo, la radio siguió por su propio curso. Entonces la radio pasó a llamarse la radio La Central, más bien el equipo armaron una nueva radio, pero o después Infante 1415 fue un proyecto que se hizo en la Municipalidad de Providencia que hizo Denis Elphick, llevó el primer proceso y se trata de replicar. Y uno empieza como, claro, a vincularse, a relacionarse con otro. 1.000 metros cuadrados siguió como un colectivo artista y con un proyecto que se llama Proyecto Pregunta, que ha recorrido el mundo, como planteando en la calle cuáles son las preguntas que hay que hacer hoy día. Eso es como la ciencia, no es más profundo que eso, pero el impacto
ha sido bastante notable. Entonces yo creo que se han replicado, algunos se acordarán del paso por ahí, tuvo un premio igual, incluso como primer premio a Boni a la cultura, entonces como se toman cosas y cada una de las personas que participamos ahí como que nos replicamos, o sea, o tratamos de mirarlo como lo miramos ahí también, creo. Fue, claro, para mí por lo menos fue muy importante, imagino que para los otros miembros también. Pero como en todos los proyectos que mostré hoy día, estos son trabajos todos colectivos, entonces como yo estoy tratando de darle una lectura así coherente a una práctica en el fondo, pero que siempre es como en vinculación con otro. Vamos a ir con una pregunta del público. Dice Gloria Beatriz González Contreras, ¿qué se debiese considerar a la hora de realizar una exposición de cultural llamado Loza con Memoria, la reconversión de la cerámica de Fanalosa Penco a través de la orfebrería? Parece que está realizando la muestra. Excelente, qué bueno. Sí, qué bonito aparte. Claro, ahí el tema, claro, ahí la curatoría es clave en términos, o sea, primero hay una colección, ahora estoy con un proyecto súper interesante que es con Donde Golpea el Monito, que es una tienda de sombreros. No podríamos decir de qué es parecido a lo que le está tocando a ella. Primero, un tema patrimonial. Claro, un tema patrimonial, pero un tema patrimonial vigente, en este caso el sombrero, porque sigue siendo una tienda. Entonces lo primero, armar el contexto de la exposición, o sea, del contexto de para quiénes, cuáles son los actores. En este caso el encargo era hacer un centro cultural. Y en el contexto de este centro cultural, levantar una colección y hacer una pequeña sala museográfica, pero más que una sala va a estar desplegado por todo el espacio la colección. Entonces primero la selección y la colección. En todas estas exposiciones, tanto de la Bauhaus como en la de Ancho Mundo, el gran tema aquí son los objetos. En el fondo hay una lista de elementos seleccionados por un curador, el cual pone las intenciones de qué es lo que quiere organizar. En el fondo quiere organizar la lectura o el recorrido en base a ese relato, a un relato. Entonces ahí viene el guión museográfico, que es el base para que uno como diseñador agarre estas cosas y diga verde, o diga vitrinas, o diga el cuadro va colgado aquí, en el fondo. Esos son como lo que me ha tocado de trabajar en estas distintas exposiciones, en el fondo, o en otras. Como otro proyecto que me tocó hacer en Ñuñoa, que era armar una librería. De nuevo, ¿cuántos libros son? En el fondo. ¿Cuál es la importancia? ¿Y qué es lo que quieres que pase aquí? Eso también es. En las exposiciones es más claro el qué es lo que uno quiere que pase, porque son no hay como otras actividades que es la contemplación de los objetos o de la lectura de las palabras. Yo creo que responde eso un poco a... Sí. A me parece que tenemos una felicitación. Basarte Tomé dice, saludo desde Biobío, Comuna Tomé, ciudad con patrimonio industrial textil. Gracias por esta masterclass. Muy interesante. Saludos a Tomé. Grandes lugares tienen. Ahí. Parece que había otra, ¿no? Quiero una felicitación para Bernardo. ¿O era la misma pregunta de Nantes? Parece que era la misma pregunta de Nantes. Agradecer la alta sintonía que tuvimos durante esta masterclass, afortunadamente. Gracias, Bernardo. Y los dejamos invitados para que se inscriban en el Diplomado de Arquitecturas e Instalaciones Temporales, cambio de nombre, que va a comenzar su nuevo ciclo durante el transcurso del mes de agosto, desde la Escuela de Posgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Bernardo, y gracias a las Condes Design y a la DEX de la Escuela de Arquitectura. Muchas Nos vemos gracias, en una próxima masterclass. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué mejor que disfrutar tu jardín? Habilitar esos espacios para gozar del cielo, la luz, el viento, esa terraza donde puedes reunirte con tus amigos y tener una conversación maravillosa.
Ven a Las Condes Design, en el alma de tu proyecto, en el centro de tu casa. En LFD Academy, la Academia de Encuentros de Arquitectura, Diseño e Interiorismo de Las Condes Design, queremos ser parte de tu proyecto. Este 2022 hemos preparado diversos contenidos para profesionales y principiantes, donde ahondaremos en la funcionalidad de materiales, la importancia de la forma, el espacio, la arquitectura interior, decoración, tendencias, estilos y mucho más. Te invitamos a conocer nuestro calendario 2022 en www.lcdacademy.cl.